Lutra, or District 13, is a French movie that came out in 2004, but I didn't get to see it until 2008 or 2009. A few months ago, I was playing my PS4, so then I decided to check out the PlayStation Store, and as I was browsing, I saw the movie on sale, so I bought it. So I was getting ready to watch it, and then guess what happened? The movie I bought was the English dubbed version. So I was like, yes, I am the type of guy who prefers to watch movies or anime in their original languages and read subtitles. On a positive note, late last week, I bought the Blu-ray and it's on its way as we speak. So very soon, I'm gonna be able to watch it in French. This is the way. District B13 fue dirigida por el director francés Pierre Morel. Él ha dirigido varias películas de acción, entre ellas tenemos la película de Taken, The Gunman, y también más recientemente una película de Jennifer Garner que se titula Peppermint. District B13 cuenta con dos escritores, primeramente Luc Besson, que es el escritor de la película El Quinto Elemento, la película de Lucy, y también la película de León, El Profesional. El segundo escritor es Bibi Nasseri, que en el 2014 escribió la película que se titula Brick Mansions, y esta película fue la última película completada por Paul Walker. Brick Mansions es una recreación de District B13. La vi en el cine, pero no me gustó tanto, aunque fue recreada casi al 100% idéntica que District B13. El coreógrafo de las peleas de District B13 es Cyril Raffaelli y él también es una de las estrellas principales en esta película. A Cyril Raffaelli se le conoce un poco más como un doble de acción y como un coreógrafo. Él ha participado en películas como The Incredible Hulk y también en la película de Live Free or Die Hard. La primera vez que vi a Cyril Raffaelli en una película fue en una película de Jet Li que se llama Kiss of the Dragon, y Cyril Raffaelli es uno de los villanos secundarios y él tiene el papel de uno de los twins. La otra estrella principal en esta película se llama David Bell. A él se le acredita la creación del parkour. Él ha salido en otras películas como Femme Fatale y también la de Ríos de Color Púrpura 2, y recientemente también salió como un doble en la película colombiana. La película trata de lo siguiente. En un futuro muy cercano, los peores barrios de París han sido separados por paredes y entre los peores barrios está el distrito B13, el cual es controlado por Taha, que es un capo del crimen. Leito es un residente del distrito 13 y él quiere destronar a Taha. Taha secuestra a Lola, que es la hermana de Leito, y Leito es puesto en la cárcel. 6 meses después, un capitán de la policía llamado Damián Tomasó, que su especialidad es la infiltración, tiene una misión, ya que una bomba de neutrones ha sido robada por Taha y está en el distrito B13. Ellos solamente tienen 24 horas antes de que la bomba explote. Aunque no se conocen, Damián y Leito deben de trabajar juntos para desactivar la bomba y rescatar a Lola. Ambos tienen los mismos ideales, pero sus métodos para lograrlo son diferentes. Te voy a decir de que la primera vez que vi esta película me impresionó y te voy a compartir algunas de las cosas que me gustaron. Primeramente voy a comenzar con su música. De hecho, hay dos rolas que me gustaron mucho y voy a poner el link de esas dos en la descripción del video. Una de ellas es al comienzo de la película y la otra la tocan cuando Leito está escapando y está haciendo parkour. Otra cosa que me gustó y que considero que es muy importante para este género de películas es el trabajo de la cámara. Desde que la película empieza, la cámara nos lleva, la cámara nos muestra simplemente yéndose hacia enfrente, subiendo, bajando,
dando vueltas y al hacer todo esto nos está enseñando, nos está mostrando parte del Distrito 13. Además de que las peleas, las escenas de acción y el parkour es mostrado en su totalidad. Algo que también me gustó y que en mi opinión creo que no es muy común en este género de películas fue su fotografía y la selección de colores que escogieron. Otra cosa que me gustó mucho fueron las escenas de acción con los stunts. Podría estar equivocado, pero creo que esta fue la primera película que incorporó acción, artes marciales y parkour todo en uno. Y como dije al principio, creo que esto es cierto, ya que David Bell es el creador del parkour. Te recuerdo de que esta película salió en el 2004 y creo que fue una de las películas pioneras con esta clase de acción. Para muchos de nosotros, el estándar de las películas de acción y artes marciales es la película o las películas de The Raid, pero te recuerdo que esas salieron hasta el 2011. Tal vez District B13 influenció a la película de The Raid en algún aspecto, no lo sé. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Taha, que se puede decir que es el villano principal, no tuvo mucho desarrollo, pero pudimos ver de que él es un personaje que es algo listo, algo gracioso, y también hace cosas inesperadas. En cuanto a la narrativa me gustó. Creo que tuvo una buena cadencia. Y la narrativa se puede decir de que los primeros 20 a 25 minutos se nos presenta a Leito. Y después de ahí se nos presenta a Damián. Esta película no nos da una pelea final contra el villano principal. Pero hizo algo distinto, algo diferente y que a la vez me gustó. Ya que Leito y Damián tienen que trabajar juntos y pelear contra un gigante. Para finalizar, quiero decirte de que en la historia hay un pequeño twist, lo cual lo encontré interesante y lo encontré diferente. Te recomiendo de que veas a District B13. Si ya la viste, déjame saber lo que tú piensas abajo en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por haber visto este video. Por favor, dale un like, suscríbete y comparte este video. Y nos vamos a ver muy pronto en otro video sobre otra película. Y hasta entonces, chao, calamar.